Debido al ingreso y salida de personas del territorio indígena de China Quichá en Pérez Celedón por el conflicto de tierras, el Ministerio de Salud tomó la decisión de realizar hace una semana un muestreo a 8 personas, de las cuales 5 dieron positivo al COVID-19. Por esa razón, este miércoles se desplazó todo un equipo del ente rector y de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de hacer un testeo a unas 30 personas quienes fueron en contacto con quienes dieron positivo. En China Quichá, pues parte de las situaciones que están teniendo entre los territorios indígenas y los acercamientos del gobierno, pues están entrando y saliendo constantemente de diferentes personas a este territorio indígena. Entonces, hace una semana se tomó la decisión de tomar algunas muestras aleatorias y del muestreo que se hizo, pues salieron algunas personas positivas. De estos resultados positivos que tenemos hoy, lo que se está haciendo junto entre la caja, el ministerio, y con apoyo del Comité Municipal de Emergencias de Pérez Celedón para ir a abordar los casos, para identificar cuáles son los contactos, cuáles nuevos sospechosos tenemos y dejar a estas personas cursando su aislamiento en sus casas, pero también de, pues, suministrándoles también la ayuda en alimentos, en los diarios, ¿verdad? Para que no haya necesidad de que se desplacen a otras localidades cercanas, ni tampoco que tengan que salir de sus casas, puedan estar aislados los 14 días que se requieren. Se está haciendo toda una investigación epidemiológica. Se dirigen a todos los contactos que hayan en la zona. Se hace una investigación epidemiológica donde a partir de estas personas que arrojaron un resultado positivo, vamos a empezar a ver los núcleos familiares, vamos a ver los contactos que tuvieron, dónde estuvieron, independientemente de la etnia que tenga cada uno. Los resultados se esperan tener en unas 48 horas. Nosotros no podemos aislar ninguna comunidad. Nosotros aislamos a las personas que cumplan con los criterios que tenemos para definir qué es un contacto cercano, qué es un caso sospechoso, o bueno, uno positivo, ya sea por laboratorio o por nexo. A esas personas son las que van a cursar, ¿verdad?, los días de aislamiento, para evitar que se haga un mayor contacto. El director regional del Ministerio de Salud dijo que a las personas que tienen que ir a esta comunidad tienen que cumplir con todos los protocolos y que las personas quienes tengan la orden sanitaria que cumplan con lo que se les está ordenando. Seguir los protocolos, el protocolo de distanciamiento, mantener los usos de equipo de protección personal y realmente, ¿verdad?, si hay que ir al lugar o a tratar de mantener el distanciamiento de aquellas personas que se les ha girado una orden sanitaria para que cursen un aislamiento. No es que no se pueda ir al lugar, es tratar de evitar que estas personas incumplan el aislamiento que se les está ordenando. Este no es el único territorio indígena en la zona sur del país donde se han atendido casos, pues en Buenos Aires ya el Ministerio de Salud registra en algunos de ese cantón.